Mi nombre es Mitsuharu Sumura del restaurante Maedo y hoy día les voy a enseñar a preparar una cabaya a la brasa con un puré de papa sangre de toro y es momento de aprender a usarlas. Acompáñame a la cocina. Importante para la preparación, hacer primero lo que toma más tiempo, ¿no? Entonces, primer paso, yo prendería la brasa, ¿no? Que empieza a agarrar potencia. Fileteamos la cabaya, ¿no? Le quitamos los filetes, le dejamos en sal y un poquito de ajo por unos 10 minutos y la pinchamos. Pinchamos la cabaya con dos fierros de metal, de madera no porque se nos va a quemar. Un poquito para que le dé movimiento, ¿no?, a la preparación. Luego tenemos las papas que ya están cocidas, las pelamos y esto es bien simple. O sea, no es un puré que tiene pedacitos de papa, sino vamos a quererlo lo más liso posible. Entonces, mantequilla, papa, sal y leche a la licuadora hasta que empezamos a tener un tipo de crema espesa. La cabaya que hemos puesto ya a la brasa. Mira cómo queda. No necesita cocerse mucho tiempo, con que esté 5 a 7 minutos por lado es más que suficiente. Finalmente lo que hacemos es, en un plato ponemos un poco del puré, ¿no? Ponemos la cabaya en el plato junto con el puré, una salsa japonesa que se llama daikon oroshi, que es básicamente nabo rallado. Voy a agregar un poquito de rocoto molido, un poquito de siyao. Esto le da muy bien a este pescado. Vamos a poner acá, de esta manera así, un poquito de esto. Y encima una buena cantidad de soda china. Y unos cuantos brotes o lo que le quieran poner de decoración. ¡Listo! Acá tenemos la cabaita a la brasa con el puré de sangre de toro. Esta cremosidad de la papa junto con el pescado, la verdad que combina increíble. Entonces, estando en el país de las papas, ¿no?, aprovechar esta época, ¿no?, esa época del año, que es la época de la cosecha, y acompañado de un pescado azul como la cabaya. Si no tienen cabaya, no hay problema. Puede ser jurel, puede ser bonito, puede ser anchoveta, porque están a muy buen precio. Son fáciles de preparar y son súper nutritivos. Así que no hay excusa para no hacerlo.